Bicicletas que se mueven, aviones que penden de un hilo casi invisible, jirafas que se asoman de su jaula y fachadas que revelan el interior de un museo. Son parte de los recursos que el ilustrador Manuel Monroy desarrolló en Ciudad de México para niños. El primer libro pop-up en su tipo. Teníamos una idea clara de que el libro ten, eh, queríamos que se moviera, que tuviera estos mecanismos, pero lo, el problema era, digamos, saber de qué manera incorporarlos para que fuera una experiencia, evidentemente, lúdica, pero también este, no gratuita, ¿no? Es así como bajo el sello editorial Travesías Niños, se ofrece desde el movimiento y una perspectiva infantil el retrato de algunos lugares, monumentos y museos de la Ciudad de México, pero sobre todo la diversidad que esta gran urbe guarda. Pues este libro en particular me resulta muy entrañable, o sea, es un libro que siempre quise hacer porque, porque camino muchísimo la ciudad. La ciudad es inabarcable, como sabemos son múltiples ciudades, pero el libro pretende presentar solamente algunas partes de la ciudad que, digamos, tienen unas características que porque son más turísticas o porque hay más museos, ¿no? Y tratamos, digamos, de tejer historias alrededor de, de, de lo gráfico y de presentar anécdotas todo el tiempo que tienen que ver con la relación de las familias, los niños y, y, y el hecho mismo de pasear, ¿no? En la ciudad. Manuel Monroy, quien cuenta en su carrera con más de una treintena de libros para niños, explicó que Ciudad de México para Niños fue un proyecto que tardó ocho meses y en el que invirtieron muchas horas de observación. Dibujé muchísimo, hice múltiples registros de personas que cotidianamente eh, circulan por estas áreas, entonces me di a la tarea de buscarlos, de ir a, de, de sentarme dos horas en cada lugar y estar tomando notas para saber qué sucedía. Trabajar para niños para el mercado infantil presenta el riesgo de, de, de eh, hay que ser absolutamente consciente, digamos, de, de que a los niños se les trata con inteligencia. Con información de Pamela Cruz y Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.